Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.4, criptoanálisis a la sustitución monoalfabética. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de todas las lecciones que ya hemos publicado en este canal Class for Creep, siendo esta la número 54. Y que a fecha de hoy, 23 de marzo de 2021, hemos superado las 34.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Como estamos, encantados de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, la lección 6.4 de título Criptoanálisis a la sustitución monoalfabética. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Al y las estadísticas del lenguaje. 2. Criptoanálisis a la cifra por desplazamiento puro. 3. Criptoanálisis a la cifra por decimación pura. 4. Criptoanálisis a la cifra afín. Y 5. Mejorando la seguridad de la cifra con sustitución polialfabética. El aporte de Al-Kindi. En el siglo IX, el filósofo y matemático Al-Kindi nos da un conjunto de pautas a seguir para criptanalizar un cifrado por sustitución monoalfabética en un manuscrito de título Decifrando mensajes criptográficos. Básicamente lo que nos dice Alkindi es que una forma de resolver un mensaje cifrado, lógicamente si conocemos el lenguaje, el idioma en el cual se ha cifrado, es encontrar un texto en claro diferente del mismo idioma con suficiente texto, es decir, que tenga una página o más, como lo indicaba Alkindi, de forma tal que yo pueda hacer estadísticas. Una vez que tengo ese documento, lógicamente distinto al texto en claro que, que desconozco, ¿no? pues entonces vamos a contar las ocurrencias de cada una de las letras. Y entonces llamaremos a la letra que aparece con mayor frecuencia en ese texto en claro genérico la primera, a la segunda letra más frecuente llamaremos la segunda y así sucesivamente. Finalmente, ¿qué es lo que se hace? el símbolo o letra que más aparece en el criptograma, lo cambiamos por esa primera letra de un texto en claro genérico, eh, la segunda por la segunda, y así sucesivamente, de forma tal de que podríamos, en principio, recuperar de ese criptograma el texto en claro. No hace falta tener que hacer las 27 sustituciones, porque como veremos a continuación, el lenguaje es muy redundante. El lenguaje de alquindi, lógicamente, no era el castellano, pero todos los lenguajes, todos los idiomas son muy redundantes y entonces con que hagamos cuatro, cinco, seis sustituciones de las letras más frecuentes que veremos en la próxima diapositiva será más que suficiente para que a partir del criptograma comencemos a formar un conjunto de palabras y resolvamos ese misterio como si fuera, por ejemplo, un crucigrama. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ¿qué sucede con las estadísticas y la redundancia del lenguaje? Si os fijáis, aquí tenemos una tabla, todo, tenemos tres columnas, la columna azul, la columna verde y la columna pues, de color ya más amarillo, y en cada una de esas columnas tenemos nueve letras, 3 por 9, 27, que son las 27 letras del alfabeto español o castellano en mayúsculas, ¿verdad? En esas primeras eh, columnas, eh, da igual que pues, eh, aparezca la E, luego la A y luego la S y la O no hay ningún problema porque dependiendo de los textos pueden bailar por ese mismo motivo como aquí he puesto pues que la s es más frecuente que la o porque en algunos textos efectivamente la s podría ser más frecuente que la o y lo mismo la a más frecuente que la e entonces a propósito he hecho un poquitín aquí bailar a unos valores pero lo importante es que esta primera columna en la que está en color azul si os fijáis el sumo todos los porcentajes de un texto relativamente largo de 4 5 6 páginas y fijaros que tiene un 73% de aparición, es decir, solamente con un tercio de las letras de mi alfabeto, con 9 de 27, yo ya tengo casi casi el 75% de las frecuencias de aparición. Eso es decir, que el lenguaje es tremendamente redundante. No fijaros que con las 9 letras que yo tengo de frecuencia alta que están aquí en color azul, podría intentar formar un conjunto de palabras y entre esas puedo formar la palabra estirando. Bien, pues, qué sucede con las frecuencias que vemos aquí a la derecha. Si os fijáis, pues aparece la letra E muy frecuente, luego la A muy frecuente, luego como veis aquí aparece la O más frecuente que la S, distinto a cómo están las tablas. Fijaros, no es la misma la, eh, el gráfico que de está a la derecha y la tabla. Lo he puesto así a propósito que sean distintos para que sepáis que puede haber algunos algunos bailes, por así decirlo, entre las letras, y lo veremos luego con un ejemplo práctico. Pero lo importante es que siempre hay un comportamiento, en que hay un conjunto de letras que son bastante frecuentes, como es la que estoy marcando aquí, que es la e, aquí estoy marcando la a, aquí estoy marcando pues eh, la o, aquí estoy marcando la s. En fin, hay un conjunto que son muy frecuentes y otras que son muy poco frecuentes la w en el español, por ejemplo, la w, la x, la y, la z, eh, la q pocas veces, la n muy poquitas veces, la k casi nunca, la j muy pocas veces, la h muy pocas veces, la letra b también aparece muy poco y entonces ese comportamiento luego se va a manifestar en el criptograma. Entonces una cifra monoalfabética no va a cambiar los valores de frecuencia en el criptograma. Si el desplazamiento que veremos a continuación es constante, hago por ejemplo como algoritmo de César, desplazo más 3, con lo cual la letra A, ¿vale? En vez de la A, lógicamente, es la D, ¿vale? Pues entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esas letras que yo he desplazado, ¿vale? A, B, C, que las que yo he desplazado, ¿vale? Se van a ir a la izquierda. Con lo cual, pues estas frecuencias altas de la E que está aquí y de la A que está aquí, no van a aparecer aquí, pero van a aparecer al final de la tabla, lógicamente, ¿verdad? Y también separado por 4. ¿Qué sucedería? Si por el contrario, yo no tengo un desplazamiento constante, es decir, esa curva que estáis viendo ahora, vosotros no estoy desplazando de forma constante, ¿vale? Sino que estoy, por ejemplo, multiplicando por un número, eh, luego desplazando, reduciendo un módulo o, sencillamente, estoy formando a partir de un alfabeto en claro, un alfabeto descifrado que sean números totalmente aleatorios. La, la cifo como J, la B como N, la C como Q, ¿vale? La D como F, sin ningún tipo de relación. ¿Qué va a suceder? Lógicamente, la eh, los histogramas no van a estar en la misma distribución, pero van a estar exactamente los mismos números. Es decir, si hay ¿vale? una letra en el texto en claro que aparece con un 13,6%, entonces habrá lógicamente una letra en el criptograma que tamb también tendrá un 13,6%. Lo que sucede es que ya no van a estar las dos letras seguidas, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues eh, aquí está la letra E, aparece muy alta, y la letra A. Cuatro espacios a la izquierda, la es el 4, la es el 0, entonces me parece como hoy siempre, estas otras van siempre unidas, siempre y cuando el desplazamiento sea constante. Si el desplazamiento ya no es constante, entonces va a haber siempre una letra del quitogama que tenga un 13%, en este caso para este gráfico, y una que tenga, como veis aquí, un 11%, pero lógicamente no estarán separadas por cuatro espacios, ¿verdad? Bien, pues entonces este problema es el que luego aparece en los cifrados del tipo monoalfabéticos. Yo no puedo disfrazar. ¿vale? La estadística del lenguaje en el criptograma. Entonces, las letras más frecuentes que aparecen en el texto en claro también aparecerán como letras muy frecuentes en el criptograma, lógicamente sustituidas por otras, porque el algoritmo se trata de un algoritmo de sustitución, ¿verdad? Bien, lógicamente, la forma de solucionar esto se verá luego unos cuantos siglos después, en donde se comienza a plantear, ya en el año 1400 y algo, como veremos, se comienza a plantear la necesidad de de tener algoritmos de sustitución polialfabética de forma tal que cada letra en el texto en claro se de cifre de, con distintas letras en función de la clave para que entonces yo las frecuencias las pueda pues, ir, las letras muy frecuentes bajar su frecuencia y las letras poco frecuentes como vimos, la Q la K, etcétera, aumentar la frecuencia y entonces tener más o menos, por así decirlo unas estadísticas casi planas de las frecuencias que se logra como veremos en la próxima clase con el algoritmo de Villeneuve y con una clave de siete u ocho eh, caracteres, vamos a ver que se logra eh, un aplanamiento, por así decir, de las estadísticas del lenguaje. Entonces ya no puedo saber dónde está ubicada la letra A, la letra E, la letra O, etcétera, etcétera. Comencemos entonces por un análisis de desplazamiento puro, es decir, yo tengo esta ecuación, C sub i, el elemento C sub i del texto en claro, del criptogama, perdón, será igual al elemento m sub i, la letra del texto en claro, aquí, ojo, ciframos letra a letra, eh, más un desplazamiento B constante, y sabemos que el algoritmo de César, B era igual a 3, eh, y podemos usar cualquier desplazamiento desde 1 hasta 26, ¿verdad? Bien, pues entonces. Supongamos que tenemos este criptograma. Si os fijáis, este criptograma está pues, agrupado en un bloque de 5 y se ha marcado con letra en rojo eh, la letra que aparece más, ¿no? Está marcado con color rojo la letra que más aparece y, como veis, es la letra J. Entonces, en ese criptograma aparece la, la J con un 16% de frecuencia, aparece la segunda letra, la F, con un 13,3% de frecuencia y, por tercer lugar, aparece la letra N con un 8,5%. Entonces, yo podría hacerme la siguiente pregunta. ¿Será que la letra E, la más frecuente del texto en claro, se ha cifrado aquí como la letra J? la más frecuente del criptograma normalmente si hago esto con un texto relativamente grande voy a acertar es posible que en algunos textos que no sean muy muy grandes entonces por ejemplo me bailen la e con la a y como veremos más adelante es que incluso que me baile con la letra o lo veremos dentro de un momento no pero si yo hago esa, esa primera idea no de decir pues será que la letra e la más frecuente de este Carlos, o se si hago como j la que veo más frecuente en el criptograma entonces como veis me va a poder hacer pues una tabla como la que vemos aquí a la derecha entonces esa tabla la encontraremos eh, más adelante con el software que cuando hagamos una pequeña práctica y si os veis pues en la columna de la derecha esta columna de aquí aparecen Todas las letras, las 27 letras del alfabeto, con sus frecuencias más o menos características. Entonces, como veis, pues la E aparece un 13%, la A aparece un 11%, aquí la O aparece antes que la S, un 9%, luego la S un 7,9%, un 8%. Pero pues se ha hecho a propósito para que veáis que las estadísticas son estadísticas. Funcionan para un texto muy muy grande, puede ser que funcionen al 100%, pero para un texto un poquitín más pequeño, que es lo típico, ¿no? Como el que estáis viendo aquí, que es un cifrado, pues podría ser que funcionase de forma exacta o no. Es decir, que la letra más frecuente de un texto no sea la E, sino que sea la A, e incluso en algunos casos, como veremos, la O. Bien, pues entonces que yo voy a hacer en el software quietográfico que veremos dentro de momento, yo voy a decir que la letra J, que está marcado aquí con azul, se corresponde a haber cifrado a la letra E. La J tiene, lógicamente, una, un código y la E tiene un código. Con lo cual lo que haremos será entonces resolver ¿vale?, este tipo de operación que yo acabo de eh, presentar. Tengo aquí como veis el alfabeto de la A 00 hasta la Z al 26 y voy a suponer como dije antes que la letra E, la más frecuente del texto en claro, se ha cifrado como J como la más frecuente en el criptograma. Lógicamente la posición de cifrado es esta de aquí, es decir, la letra E más B parece que se ha cifrado como J, ¿verdad? Pues entonces la J es el número 9, la S el número 4, lógicamente despejo el valor de B de departamento y me sale que B es igual a 5, muy sencillo. Con eso, ¿qué es lo que obtengo? Que obtengo que parece que la operación de cifrado ha sido la siguiente. El que tocamos C sub i sería igual al mensaje M sub i, letra a letra, más un desplazamiento constante de 5 espacios a la derecha. Lógicamente, el descifrado cifrado sería pues, que el mensaje M sub i sería igual a que tocamos C sub i menos 5, ¿verdad? Pero menos 5 yo lo puedo representar como el complemento al módulo, el complemento al cuerpo. Y menos 5 más 27 es igual a 22. Con lo cual, me da exactamente igual descifrar, ¿vale?, el que tocamos C sub i. ¿Vale? Como, como C sub i menos 5 o C sub i más 22. Llegaré exactamente al mismo sitio, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente hay que ver si ese valor que yo creo que es el que, el que corresponde, pues eh, es el que he aceptado o no he aceptado con ese desplazamiento. Voy a disipar entonces el primer bloque de Gamma que era JXYJJ. Como el primer elemento, entonces digo que el elemento M1 será el que togamos el C1 el que togamos, que es la J. La J es el 9, si al 9 el espacio 22 me sale 31. Lo, re lo reduzco a módulo 27, me sale el número 4 y el 4 sabemos que es la letra E. Ya he disipado el primer elemento. El segundo elemento es la x. Veo que la x se corresponde al número, como veis aquí, el número 24. Con lo cual pongo x igual a 24. 24 más 22 me da 46. Si lo reduzco a módulo 27 me sale 19. Y 19, como veis, es la letra s. Voy entonces a eh, la letra número 3, 3, la tercera del criptogama, que es la Y, ¿verdad? Entonces, pues la Y es como es el número 25, aquí está la Y, 25 más 22 es igual a 47, si lo reduzco a módulo 27 me sale 20, que es igual a la T. Luego hago la 4 y la 5, pero como son j y j y j ya lo acabo de hacer, pues lógicamente es 9 más 22, 31 módulo 27 es igual a 4, 4, con lo cual parecerá que el teto caro comienza por este e. Podría ser, ¿no? Lógicamente ha sido algo que es parte de nuestro lenguaje. Este pues este era un ejemplo de que el cifrado funciona correctamente y pareciera que tiene sentido, ¿no? Si aquí yo hago esta operación y aquí me sale, por ejemplo, W, K, F, Q, R, lógicamente no tiene sentido y entonces puede ser que yo haya elegido mal, ¿vale? Diciendo de que la letra E, la más frecuente de castellano, se ha cifrado como J. Es posible que haya sido la A y entonces planteo otra ecuación hasta que llegue a un texto consentido. Veis que muy sencillo, ¿verdad? La solución luego al, al criptonales que veremos ahora dentro de un momento cuando hagamos la práctica con criptoclásicos clásicos es el siguiente. El texto era este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado. Una vez más, para que lo vean bien. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Como veis, se trata de una parte del texto El Principito de Antoine de Saint-Exupéry del año 1943. Pero como comentaba antes, y por eso puse la tabla distinto a, las, a los histogramas de la gráfica, eh, en función del tipo de texto, podemos recibir alguna sorpresa. Lo más normal es que en un criptograma eh, pues me bailen la letra A con la E. Que yo suponga que la letra más frecuente de Ketogama haya sido la cifra de la E, y al final no es eso. ¿vale? La letra más frecuente de gama ha sido la cifra de la letra A, y la segunda la E. Pero en algunos casos, incluso hasta la O hace su aparición. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que lo vamos a hacer luego en la parte eh, de la práctica que veremos a continuación es que el poema, Piececitos de Niño, del año 1924, de la premio Nobel gabriela mistral que tiene 76 palabras, es muy cortito, y 360 letras, nos encontramos que ni la E ni la A son las que muestran una mayor frecuencia en el poema, sino que la letra O, ¿vale? Eso entonces vamos a hacerlo ahora con el software criptográficos, pero os muestra en la próxima diapositiva, luego haremos en la práctica con criptográficos, cuál era el, te, el, el poema, ¿no? de niño, azulozos de frío, como os ven y nos cubren, Dios mío, piecitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos, el hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante el nardo nace más fragante, sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos, y por último, pieza de distrito niño, dos joyetas sufrientes, ¿Cómo pasa sin veros la gente? como ves, es un, un, un poema muy pequeño, muy corto, pero que dice muchísimo, ¿no? de, de situaciones en donde pues eh, niños muy pobres eh, prácticamente no tienen cómo calzarse. Y pues eh, entre este poema y otros poemas, eh, eh, pues fue merecedora del Premio Nobel de Literatura. ¿De acuerdo? Bien. Vayamos entonces eh, aquí al programa Vamos a citar este este pues, eh, poema de Gabriel mistral con un cifrado por sustitución pura, siendo b vale igual a 9. Sabéis que el valor de b puede ser cualquier número, no tiene por qué ser, eh, ser eh, pues primo relativo con el módulo 27, eso es para el tema de la multiplicación, la decimación, con lo cual puedo elegir cualquier valor de desplazamiento, siento de cifro, eso me sale el criptograma que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Y Q, N, L, N, L, Q, C, X, b, etcétera. Y entonces vamos a hacer ese criptoanálisis del caso anterior. Y en este caso, para que veáis, veáis aquí que pues en este, eh, en este pues, eh, eh, poema tan pequeño, pues la letra más frecuente es la letra O. A continuación, entonces, vamos a ir a Crypto clásicos y vamos a resolver estos dos ejercicios para que veáis cómo se hace un ataque o un criptoanálisis en el tipo de cifrado pues, monoalfabético eh, con desplazamiento puro. Bien, pues entonces aquí tenemos a criptoclásicos. Vamos entonces a criptosistemas. Ponemos desplazamiento puro. Como veis estamos trabajando ya en módulo 27. Como pone aquí que por defecto así arranca el programa. Y el primer criptograma es el que tenemos aquí que estoy iniciando a la derecha. Que comienza como sabéis con JXYJJ. Le digo control C. Ya quito este, este texto para que no esté... Molestando, y si os fijáis, aquí ya he puesto el valor del criptograma. Lógicamente no conozco la clave, no sé el desplazamiento, pero sí le puedo decir que me lo criptoanalice. Si le digo que me lo criptoanalice, entonces es lo que os mostraba en la diapositiva anterior. Tenemos aquí a la derecha las frecuencias del alfabeto español, la E con un 13%, la A con un etcétera, y las frecuencias que hemos observado en este criptograma, la J15,95%, la F13%. Vamos entonces a decir. Que yo creo que la letra J, pincho en la J, si fijáis a pinchar en la J, automáticamente aquí a la derecha os tiene que aparecer aquí la letra J, ¿verdad? Y pincho luego en la E, y entonces me está diciendo de que yo creo que la letra E se ha tipado como J. Bien, lo que hace el programa es sencillamente lo que hicimos nosotros en la diapositiva anterior, es decir, pues eh, ve la diferencia que hay entre la E y la J, hace pues, esa diferencia y le sale un desplazamiento igual a 5. Con el desplazamiento de número 5, encuentra cuál es el complemento de 5 en módulo 27 que es igual a 22, con lo cual descifra desplazando 22 espacios a la derecha y me muestra una pequeña parte del gama. Como veis aquí, el pues se ve algo que tiene este son claro, ¿verdad? Este es para mí el paisaje y lógicamente, si aquí le digo que decifre todo el texto, pincho acá abajo, me sale el texto completo descifrado. Está claro. ¿Vale? ¿Qué sucedería si yo hubiese elegido de forma contraria y yo digo que pues eh, la letra J no se corresponde a la cifra de la E, sino que aquí limpio datos y digo, que me parece que la letra F aquí se corresponde a la cifra de la E? Si fijáis que pongo F yo digo, yo creo que la E se ha tipado como F. Y entonces me dice, en este caso, el desplazamiento sería igual a 1, ¿vale? A, B, C, D, E, F, ¿no? Y entonces me muestra una pequeña parte del criptogama. Como lógico, el I, W, e, X, I, y, y no tiene ningún sentido. Y entonces está muy claro que me he equivocado. Si os fijáis, es bastante sencillo, ¿verdad? Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación será entonces, voy a quitar esto, voy a eh, llamar otra vez al siguiente bloque. Y aquí está, pues, eh, el, el siguiente bloque de criptograma. Que era un cifrado por desplazamiento puro, os acordáis, con, un, con nueve espacios del de poema de Gabriela Mistral. Con lo cual le digo Control-C, lo he copiado, lo voy a copiar aquí. Y si os fijáis, aquí estoy pues copiando ese criptograma que eh, fijaros comienza por YQNLN. ¿Verdad? Bien, pues voy a también a bajar aquí el texto para que no, no nos moleste. Y lo mismo, no tengo ninguna clave, no sé qué clave es la que se ha cifrado, pero le puedo pedir que me lo criptalice Entonces, fijaros qué sucedería. Aquí entonces nosotros decimos, mira, la letra X aparece un 3,6%. Muy parecido a la letra E de un texto en claro, ¿no? 13,6%. 13, la letra N aparece con un 11%, muy parecido a la A. Y la letra pues, B aparece con un 10%, ¿de acuerdo? En el texto eh, cifrado eh, y también sería que está parecido a la O. Bien, pues si yo entonces comenzara diciendo que yo creo que la letra más frecuente de este programa se corresponde a la letra más frecuente en genérico de un texto en español, que es la letra E, pincharía en la X y como es aquí aparece la X y luego pincharía en la E. Y como veis, me sale un texto sin sentido. Me sale como veis, F, X, T, R, T, R. Esto no está tan claro. Bien, voy a decir que quizás han bailado la A con la E, ¿verdad? Con lo cual digo limpio y digo, mira, me parece que la X, pincha aquí la X, y como veis, aquí se pone X, se corresponde a las cifras de la A. Y también me dice: Mira, el desplazamiento parece que es 24. Y si hago un desplazamiento con 24, hago el complemento al cuerpo, ¿de acuerdo? Al módulo y hago un, o, un descifrado, Y me sale, como veis, tam algo también sin sentido. La B, la P la T, perdón, la P, la N, la P. Tampoco tiene sentido. Fijaros qué sucede ahora si digo que yo creo que la letra X, aquí pinchado otra vez la X, se corresponde a la cifra de la letra O. Y entonces me dice, mira, me parece, ¿vale? Con las ecuaciones que tú me has puesto, que el desplazamiento es igual a 9. Y entonces ahora sí que me aparece el texto, claro. Si pegáis piececitos, de niño, azulozos de frío, etcétera, y puedo decipar todo el texto. Entonces, como veis, en algunos textos, vale, es posible que, que la e, la a e incluso eh, no es cosa muy común, pero lo he elegido como un ejemplo para que veáis que también pues, las estadísticas son estadísticas. Cuando el texto es muy, muy grande tres, cuatro, cinco, seis páginas, entonces casi siempre se cumple las estadísticas del lenguaje. Pero cuando un texto es corto, como este caso aquí, que creo que eran 360 letras nada más, pues entonces es muy posible que tenga ese tipo de bailes, ¿no? ¿De acuerdo? Lógicamente, por ejemplo, en un texto que fuera de, pues de, de rayos X, y se está hablando de rayos X, la X que aparece muy pocas veces, es posible que ahí aparezca pues, muchas veces, ¿no? Porque se está hablando mucho, mucho de tema de rayos X. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a, a seguir con la lección y a ver qué sucede ahora si en vez de tener un cifrado del tipo monoalfabético por desplazamiento puro, ahora lo tengo por decimación pura. Es decir, en vez de desplazarle un número constante de letras a la izquierda o a la derecha, lo que hago es que lo multiplico por un número que lógicamente no tiene que tener factores con el módulo para que exista el concepto de inverso multiplicativo. Sigamos entonces con la lección. Criptoanálisis a la decimación pura. La vocación que tenemos aquí de cifrado es la siguiente. La letra M sub i, su código, se multiplica por un factor de decimación A o factor de multiplicación A minúscula, se reduce en módulo 27 y obtenemos la letra correspondiente del criptograma C sub i. Si tuviésemos este criptograma, que aquí aparece, como veis, también en bloques de 5, que comienza por la letra F H H M I, y como ahí aparece la letra más frecuente es la letra A, que está marcada en color rojo. Vemos entonces las letras más frecuentes que aparecen en este criptograma y observamos que la A aparece un 14,1%, la F un 12,9% y la M un 12,5%. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir en principio ¿da? de que como la letra A, como es aquí, aparece un 14,1%, podría ser el resultado de haber cifrado la letra E, que es la más frecuente del texto en claro. Lo que sucede es que aquí, como es una multiplicación y no hay ningún otro factor de desplazamiento, pues no podemos utilizar la letra A mayúscula como un elemento dentro de la ecuación. ¿Por qué? Porque la A mayúscula es el 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0, con lo cual no es una solución válida, ¿verdad? Lo que podríamos entonces decir lo siguiente. En tanto la letra F se ha cifrado, ¿vale? Un 12,9%. Aparece 12,9% veces en el criptograma. No será que la letra F sea el resultado de haber cifrado la letra E. Pues entonces eh, lo que tendríamos es la tabla que está aquí a la derecha, que lo vamos a ver luego dentro de un momento, cuando hagamos eh, la resolución con el software criptográficos. ¿Os fijáis? La tabla que está aquí a la izquierda aparecerá que la A tiene una frecuencia del 14,2% o 14,1%, la letra F tiene un 12,8-12,9% y la letra M tiene pues, un 12,4%. Entonces lo que se ha hecho aquí es que se ha supuesto que la letra F ha sido el resultado de haber cifrado la letra E del texto en claro. Bien, pues entonces resolvamos esta ecuación, primero eh, aplicando paramétrica módulo 27 y luego lo hacemos con el software criptocásicos y vamos a suponer que la letra E, el número 4, ¿vale? Se ha tipado como la letra F en el criptograma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces otra vez nuestra eh, tabla de alfabeto eh, módulo 27, la A es el 0 y la Z es el 26. Suponemos entonces que la letra E, la más frecuente, el texto en claro se ha cifrado, por ejemplo, como la letra F, la segunda que aparece en el criptograma. Entonces decimos lo siguiente, si yo cifro la letra E con un factor de decimación A y lo reduzco módulo 27, creo que el resultado es igual a la F. Bien, pues cambio los valores, nada más, la F corresponde al número 5, como es aquí, F número 5, la E corresponde al número 4, al número 4, lo reduzco módulo 27. Y aquí tengo que despejar cuánto vale a. Lógicamente no puedo pasar el 4 dividiendo al extremo izquierdo de la ecuación. En algunos casos hay que tener cuidado porque en algunos casos es posible que aquí salga un número en donde sí se puede dividir entre comillas. Por ejemplo, supongamos que el resultado en vez de ser la f fue sido la i. La i es el número 8. Y entonces aquí la ecuación me parecería como 8 es igual a a multiplicado por 4. Y mucha gente lo que hace es que automáticamente divide 8 entre 4 y dice a es igual a 2. Puede ser que efectivamente sea igual a 2, pero solamente ha sido nada más que una coincidencia. Está totalmente prohibido dividir. ¿De acuerdo? Hay que multiplicar por el inverso. Bien, pues entonces debo despejar cuánto vale A para saber cuál es el factor que se ha utilizado en la cifra. Y entonces veo que A. ¿Vale? Es igual a 5 multiplicado por el inverso de 4, es decir, 4 a la menos 1. Y el inverso de 4 en módulo 27, lógicamente, es igual a 7, porque 7 por 4 es 28, 28 módulo 27 es igual a 1, ¿verdad? Bien, pues entonces multiplico el 5 por 7, que el 7 sería el a la menos 1, ¿vale? El valor inverso de a eh, serían 35, 35 módulo 27 me da igual a 8 con ese valor 8 ciframos, pero lo que yo quiero ahora es descifrar. Yo tengo un criptograma y quiero descifrar. Entonces debo encontrar cuál es el valor, ¿vale? de la operación de descifrado. La operación de descifrado cuál va a ser? Pues muy sencilla. Yo tengo el criptograma y criptograma tengo que multiplicarlo, ¿de acuerdo?, por el valor de A inverso y el valor de A inverso, si A es igual a 8, el inverso de 8 en módulo 27 es igual a 17. Lo podéis comprobar vosotros, multiplicáis por 8, multiplicado por 17, os sale un número, lo reducís módulo 27 y os saldrá igual a 1. ¿Vale? Bien, pues entonces voy a suponer que voy a tener que descifrar todo por 17 a ver si me sale un texto en claro o no. Bien, pues entonces, como veis, la operación de cifrado será que el que te haga más C sub es igual a 8, factor de decimación, A, multiplicado por cada elemento del texto en claro, M sub i reducido en módulo 27 y la operación de descifrado será que el mensaje M sub i será igual al criptograma C sub i multiplicado por 17 que lógicamente es a la menos 1 ¿verdad? bien pues entonces con esta ecuación de descifrado C sub i multiplicado por 17 voy a ver si obtengo un texto en claro tomando los primeros elementos del criptograma aquí vamos a tomar las primeras seis letras la F F H H M I sería el primer bloque y luego el segundo bloque eh, eh, comienza por letra M bien ¿Cómo ciframos el primer criptograma que sería C1, que era la letra F? La letra F es C1, ¿vale? Y entonces C1 es igual al número 5, ¿vale? Porque la F es igual al número 5. Aquí lo veis, la fs 5 lo multiplico por 17, me sale 85, lo reduzco al módulo, me sale 4 y obtengo que 4 corresponde a la letra E. Eso entonces sería el primer eh, mensaje M1, la primera letra. La segunda letra, el que gama correspondía a la H. C sub 2 corresponde a la H. Con lo cual aquí pongo H, como la H se corresponde al número 7, multiplico. H7 por 17, que es el valor inverso del factor A de multiplicación, me sale 119, lo reduzco al módulo, me sale el 11, y el 11, como es corresponde a la letra L. Ya tengo pues el M1 y el M2. El tercero, M3, es exactamente el mismo, porque si fijáis, aquí aparece H dos veces, HH, con lo cual la ecuación de abajo es exactamente la misma y obtengo otra vez L. Aparece ELL, no tiene pinta de que eso fuera... Eh, castellano no pero vamos a seguir diciendo los siguientes los siguientes eh, bloques de acuerdo pues el eh, el 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 criptograma c su cuatro el criptograma c cinco y que criptograma c seis en la siguiente en la siguiente diapositiva que como veis el criptograma que es c 4 ya corresponde aquí a la m y m verdad hay que derivar m y m bien la primera es la M, eh, sería el C sub 4, y entonces M corresponde al 12. Si al 12 le multiplico por A a la menos 1, 17, me sale 204. Lo reduzco al módulo, me sale 15, y 15 corresponde a la O. ¿vale? Luego hago el M sub 5, que corresponde al C sub 5, que esto haga C 5, era igual a la letra I, ahí se corresponde al 8. O multiplico 8 por el factor de, de, de descifrado, que es A a la menos 1, 17, me sale 136. Lo reduzco al módulo, me sale 1 y aparece la letra B. Y por último, eh, el valor M6 es exactamente igual que el valor M4, ¿de acuerdo? Porque pues, eh, aparece también la M en el criptograma, con lo cual pues, aparece otra vez la letra O en el texto en claro. Y como veis, eso ya parece que tiene sentido. He tipado el lobo. Y entonces el lobo, pues parece que eso es texto en claro de verdad, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a ver qué decía el texto en claro. Y como veis, sigo descifrando, multiplicando cada, uno de cada una de las letras o de los códigos de las letras de Ketogama, multiplicando por 17, que es el a la menos 1, y luego reduciendo a módulo 27. Y como veis, me parece este texto en claro, que lógicamente tiene sentido. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el más largo entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela, golpea, toc toc, ya sabemos lógicamente de qué va, va del cuento Caperucita Roja de Charles Perrot del año 1697, ¿verdad? Bien, pues ¿qué haremos a la continuación? Vamos a resolver esto con el software criptoclásicos. Bien, vayamos entonces al... Criptoanálisis por decimación, tenemos aquí a la derecha, como veis, el criptogama que comienza por FHHMI, control C, lo copia al portapapeles y ahora vamos aquí a criptoclásicos, en criptosistemas, pincho en decimación pura y voy a poner en la ventana de entrada, como veis, el criptogama que comienza como se ve aquí FHHMI. Lógicamente no tengo la clave, la clave no la conozco, pero sí le puedo decir que me lo criptoanalice. Digo que me haga un criptoanálisis y entonces, como veis, aquí me está mostrando a la izquierda las frecuencias que ha observado el programa en ese criptograma. Que la letra A aparece un 14,1%, la letra F aparece un 12,9%, la letra M aparece un 12,44%. No puedo utilizar la letra A como posee pues, elemento de la ecuación porque como tengo una única ecuación y es una multiplicación si en esa multiplicación uso el código de la a mayúscula que es un 0 vea todo cero y entonces obtengo que cero es igual a cero lógicamente eso no tiene ningún tipo de sentido verdad lo que todo sí puedo decir es lo siguiente la siguiente letra que aparece aquí de acuerdo la f es posible que se corresponda a la letra e del texto en claro pues entonces ¿qué hago? pincho en la f como veis al pinchar en la f aquí aparece la f y luego pincho en la E del texto en claro. Y entonces me dice la letra E, al parecer, se ha cifrado como letra F en el criptograma. Se hace la operación que hicimos en la diapositiva anterior y entonces me dice el factor de, de multiplicación o el factor de decimación es igual a 8. Con ese factor de dimensión a 8 encuentra cuál es el inverso, el inverso de 8 en módulo 27, que ya lo encontramos en las diapositivas, que es el número a a la menos 1, ¿vale? y entonces multiplica cada uno de los elementos del gamma por ese número a, a la menos 1, que era el inverso de 8. Y como veis al deslizar aparece el lobo, que fue justamente lo que hicimos en las diapositivas, y tiene el texto totalmente en claro, ¿verdad? Aparece el lobo, partió corriendo a toda velocidad. Pues bien, si yo quiero decifrar el texto completo, le digo aquí decifrar y como veis aquí ya aparece el texto completo, terminando lógicamente en toc toc. Eh, y entonces, pues eh, esto me permite, pues encontrar lógicamente el factor de decimación. Fijaros que hacemos estadísticas con muy poco texto. Lógicamente se podría hacer estadísticas igual que en el caso anterior con otras letras. Decir, por ejemplo, supongamos aquí lo más seguro es que falle, que yo creo que la w, aquí pincho en w, se ha cifrado como letra b. Y entonces, como veis, me dice, mira, he encontrado entre la W y la B, ¿de acuerdo? Que la letra B del texto en carro se ha cifrado como W una decimación igual a 23, que es un número válido. Intento descifrar con el inverso de 23 en módulo 27. Y como veis me sale S, F, F, X. Lógicamente, no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre es recomendable. Pinso, pincho en la F aquí, como siempre, y pincho la E. Es recomendable trabajar siempre con las letras que tienen mayor frecuencia porque nos están entregando muchísima más información. Bien, vayamos entonces terminando la clase para ver ahora qué sucede cuando lo que tengo yo es un cifrado de tipo afín. Es decir, tengo un cifrado en donde cada letra del texto en claro, cada código de letra del texto en claro, se multiplica por un factor de decimación A. Y además se hace un desplazamiento igual a b. Si os fijáis aquí voy a tener pues dos incógnitas: el factor de multiplicación o de decimación a minúscula y el factor de desplazamiento b minúscula. Como tendré entonces dos incógnitas, voy a tener que plantear un sistema de dos ecuaciones independientes. Una vez que resuelva ese sistema de dos ecuaciones independientes, entonces voy a tener que eh, voy, voy a poder encontrar el valor de la a minúscula y de la b minúscula que me podrían indicar cuál fue el sistema de cifra. Vayamos entonces a la última parte de la clase de hoy, que sería el criptoanálisis a la cifra afín. Criptoanálisis a la cifra afín. En este caso, la ecuación de cifrado será la que ahí aparece. El criptograma C sub i es igual a una constante de multiplicación A minúscula multiplicado por cada código de letra M sub i más un desplazamiento constante en B. Todo eso dentro de un módulo igual a 27. Aquí tenemos, como es un criptograma. Comienza por la V, por la N, por la A, por la F y por la L, y entonces vemos que hay un conjunto de letras que son más frecuentes que otras. Observamos en ese criptograma que las letras más frecuentes son la V con 16,3%, la F con un 13,4% y finalmente la I con un 8,1%. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es plantear dos ecuaciones, no solamente una ecuación. Yo voy a tener que decir que yo creo que una letra de criptograma ha sido el resultado de haber cifrado, por ejemplo, la E y que otra letra del criptograma ha sido por ejemplo resultado de haber cifrado la A. Tendré que plantear supuestamente un sistema de dos ecuaciones independientes y resolverlo, por ejemplo, con matrices, pero vais a ver que no va a ser necesario porque como estamos tomando en cuenta que la letra A forma parte del sistema, la letra A mayúscula y la letra A mayúscula es el número 0, no, eso nos va a permitir despejar rápidamente, como veremos en la próxima diapositiva, el desplazamiento B, reemplazar el desplazamiento B en otra ecuación donde aparezca el factor de decimación, vale, y entonces rápidamente vamos a ser capaces ¿vale? de poder encontrar las constantes A y B sin necesidad de aplicar matrices. Supongamos entonces que en este ejemplo yo digo lo siguiente, ¿será que la letra V, que es la más frecuente en este criptograma, que está como es en color rojo y que aparece con un 16,3%, sea resultado de haber cifrado la E? la más frecuente de, de español y que la letra F la segunda vale más frecuente de aquí de este criptograma que aparece con un 13,4% es el resultado de haber cifrado la letra A si hago esa pregunta pues al final lo que sucede es que me va a aparecer una eh, una pantalla cuando veremos luego con el Crypto clásicos en donde voy a hacer como como decimos antes no solamente vale eh, pinchar una letra del texto cifrado y hacerla corresponder a una letra de te todo en claro, sino que hacer esa, esa operación dos veces, ¿vale? Para plantear un sistema de ecuaciones. Pero antes de hacerlo con el cripto vamos a hacerlo de forma manual. Es decir, voy a suponer que la letra V es el resultado de haber cifrado la letra E y voy a suponer que la letra F es el resultado de haber cifrado la letra A en la próxima diapositiva. Tenemos otra vez lo mismo, nuestro, nuestro alfabeto. Y suponemos, como digo, que la letra E, la más frecuente del castellano, se ha cifrado como V y que la letra A, la segunda más frecuente del castellano, se ha cifrado como letra F. Planteamos entonces un, un par de sistemas de ecuaciones independientes. Ecuación número uno: digo que la letra E, vale al multiplicarla por la constante A y desplazar los B espacios, se descifra como letra V. ¿Está claro? Reemplazo entonces de valores. La V, lógicamente, es el 22, como veis aquí, la V es el 22. La es el 4, con lo cual digo 22 es igual a A multiplicado por 4 más B módulo 27. Hago la segunda ecuación. Digo, la segunda ecuación, yo creo que cifrando la letra A mayúscula, al multiplicarla por A, el factor de decimación, y desplazar la B, se ha cifrado como F, la segunda letra más frecuente del criptograma. Reemplazo otra vez valores, la F es el 5. ¿vale? ¿Pero qué sucede cuando hago A minúscula multiplicado por el código de la A mayúscula? El código de la A mayúscula es igual a 0. Con lo cual, aquí me queda automáticamente que b es igual a 5, ¿verdad? Bien, pues si va todo bien, entonces, ¿qué puedo hacer? No hace falta plantear un sistema de ecuaciones, ¿vale? plantear matrices, sino que yo puedo reemplazar el número b que acabo de encontrar que es igual a 5, en la ecuación número 1. Si entonces, pues como veis, la ecuación número 1 era 22 es igual a a multiplicado por 4 más b. Y entonces pongo 22 es igual a a multiplicado por 4, ¿vale? Pero el b lo sustituyo por el número 5. Bien, pues una vez que hago esto. Pues ¿qué debo hacer? Debo despejar el número A minúscula, el factor, perdón, A minúscula. Muy fácil, el 22 que está aquí a la izquierda, el 5 que está aquí lo paso a la izquierda, no hay ningún problema, A es igual a 21 menos 5, pero lógicamente no lo puedo dividir por 4, sino que lo multiplico por el inverso de 4 en módulo 27. 22 menos 5 me da igual a 17, y el inverso de 4 en módulo 27 es igual a 7. 7 por 4 es 28, 28 módulo 27 es igual a 1, ¿verdad? Bien, pues entonces, como veis, me aparece aquí 17 por 7, que es igual a 119, lo reduzco, módulo 27, y me sale 11. En principio, entonces, la ecuación de cifrado que me aparece es la siguiente. El criptograma C sub i se iguala el mensaje m sub i, en la letra M sub I multiplicado por 11 desplazado 5. Esa es una ecuación válida, porque el desplazamiento B puede ser 1, 2, 3, 4, hasta que sea 26, cualquier número es válido. Pero en cambio, el factor de multiplicación tiene que ser un número que no tenga factores con 27. No puede ser ni el 3, ni el 6, ni el 9, ni el 12, ni el 15, ni el 18, ni el 21, ni el 24, ¿verdad? Me sale el número 11, con lo cual sería una ecuación válida. Bien, pues entonces si es una ecuación válida, yo voy entonces a buscar cuál sería la supuesta ecuación de descifrado, porque esta es la ecuación de descifrado, y a partir de aquí tomar las primeras letras del quitogramma, descifrarlo con esa ecuación de descifrado que yo creo que es la que corresponde, y ver si me sale un texto que tenga sentido. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces como veis la ecuación de descifrado será M sub I, lógicamente será el C sub I menos 5, el 5 que está aquí lo envío a la izquierda, sin ningún problema. Lógicamente no puedo dividir entre 11, con lo cual lo que hago es multiplicar por inverso de 11 módulo a 27 y el inverso de 11 módulo a 27 igual a 5 porque 5 por de es 55 y 55 módulo 27 es igual a 1, ¿verdad? Porque 27 por 2 es igual a 54. ¿Está claro? Bien, pues entonces lo que hago del, del criptograma es que tomo cada una de las letras C sub I, la letra 1, 2, 3, 4, 5, le resto 5, ¿vale? Lo multiplico por 5 y me lo reduzco módulo 27, a ver si me sale un texto que tenga sentido. Si me sale un texto que no tiene sentido, entonces es que han bailado las letras. Efectivamente, quizás la letra V no ha sido resultado de haber cifrado la E, sino que la A, y la letra F no ha sido resultado de haber cifrado la A, sino que la E. O bien, como ya vimos con el tema de, de la, del poema de Gabriela Mistral, que me puede también aparecer la O como una, una invitada, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a suponer que... La operación de cifrado es C sub i menos 5 multiplicado por 5, ¿verdad? Porque 5 es el factor del inverso, ¿vale? Del factor de multiplicación de acuerdo? o el factor de decimación. Vayamos entonces a ver cómo vamos a solucionar eh, resolviendo ese criptoanálisis. Vamos a descipar el primer bloque, que era VNAFL, y entonces, pues, eh, el primer bloque será. V menos 5, es decir, el, 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 el criptograma C sub I, C sub 1, que es V menos 5 multiplicado por 5. V es igual a 22, si le quito menos 5, ¿vale? Y lo multiplico por 5, esto al final me queda 85. 85 módulo 27 me sale el 4. Ya sabemos que el 4 se corresponde a la E. El segundo valor M2, ¿vale? El, como veis, el segundo elemento del criptograma C sub 2 es igual a N. Aquí pongo N, N menos 5 multiplicado por 5. N es igual a 13. 13 menos 5, ¿de acuerdo? Me he multiplicado por 5, me sale igual a 40. Y entonces, pues 40 módulo 27, me sale igual a 13. Me aparece una N. Hasta ahora tiene buena pinta, ¿verdad? Luego hago M3. M3 era la letra A, correspondía a C3. Con lo cual aquí pongo A menos 5. A se corresponde a 0. 0 menos 5 sería menos 5, menos 5 eh, por 5 por sería menos 25, menos 25 módulo 27, lógicamente es 2, ¿verdad? Porque es menos 25 más 27 y me sale 2. Hasta aquí, pues podría ser que tuviese sentido, comienza por EN y luego sigue por C. El número 4 es la F, la F es el 5, ¿de acuerdo? 5 menos 5, 0. 0 por 5 es 0 y con lo cual me tiene que la letra M sub 4 se corresponde a la A. Y luego hago el último bloque, de, de la última letra del primer bloque, la letra número eh, C sub 5, que correspondería a la L. L menos 5 es igual a la L sobre 11, 11 menos 5 vale, es igual a 6, 6 por 5, 30, 30, módulo 27 es igual a 3. Entonces pareciera que en K puede ser que en cada, ¿verdad? Pues entonces voy a seguir disipando unas cuantas más, y si hago esto, al final ¿qué me sale? Si fijáis, me sale el siguiente texto. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro, era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera. Que esté el gran hermano te vigila, decían las palabras al pie tiempos pues esos como es eh, el inicio vale de eh, 1984 la obra de George Orwell que escribió en el año 1949 entonces qué vamos a hacer vamos entonces a hacer este mismo ejercicio ahora que en criptográficos y vais a ver cómo este sistema de dos ecuaciones que yo acabo de plantear aquí en, eh, con las diapositivas también se plantean directamente con el software y va a ser muy muy sencillo vayamos entonces al software criptográficos muy bien, vamos entonces a la operación de un criptoanálisis de una cifra afín mediante el software CryptoCásicos. Voy a copiar el criptograma que estamos viendo aquí a la derecha, que comienza por VNAFL, doy Control c lo copio al portapapeles y me voy al software de CryptoCásicos y pincho en afín. Como veis aquí tenemos entonces la entrada a un cifrado del tipo afín módulo 27. En la ventana de entrada... Voy a poner el criptogama y como veis es exactamente el mismo, que comienza por la V, la N, la A, la F y la L. Voy a quitar el texto en claro para que no nos moleste. Y entonces si os fijáis aquí, como es un derivado del tipo afín, yo debo encontrar estas dos incógnitas. ¿Cuánto vale el factor de decimación A y cuánto vale el factor de desplazamiento B? Lo desconozco. Entonces, como tengo un texto más o menos suficiente, voy a poder hacer estadísticas del lenguaje. Le pido criptanalizar. Como veis aquí entonces abajo estoy haciendo el criptoanálisis y el software me indica lo siguiente. Me dice la letra V en el criptograma aparece un 16,2%. La letra F en el aparece un 13,4% y la letra I en el aparece un 8,1%. Normalmente es más que suficiente trabajar con las dos primeras letras. Si por algún motivo la ecuación no nos sale, nos sale una ecuación no válida, pues entonces habrá que trabajar con las tres primeras letras y tomando en cuenta la E, la A y la O. Pero normalmente si el texto tiene 4, 5 o 6 líneas, será más que suficiente tomar solamente la letra E y la A, como lo hicimos en la parte de teoría. ¿Cómo hacemos ese sistema de ecuaciones en donde hay dos ecuaciones de tipo independientes? Si yo supongo que la letra E del texto en claro se ha cifrado como V, entonces pincho en la V del texto cifrado, como veis aquí aparece la V, y luego pincho en la E del texto en claro. Y como veis, aparece la E. Estoy haciendo la ecuación diciendo que yo pienso que la letra E se ha cifrado de forma fin como la letra V. Y a continuación, la segunda ecuación sencillamente es pinchar, por ejemplo, en la F. Como veis aquí, entonces, cuando pincho en la F, aquí abajo aparece la F, y digo, la F parece que es el resultado de haber cifrado la letra A. Y pincho aquí con la A. Bien, pues una vez que ha terminado con eso. Hace las mismas ecuaciones que hicimos hace un momento en las diapositivas y dice que él cree, el software, que el sistema de cifrado es el siguiente: tiene un factor de decimación igual a 11, A minúscula igual a 11 y tiene un factor de desplazamiento igual a 5, es decir, B minúscula es igual a 5. Una vez que obtiene esa ecuación de cifrado, obtiene la ecuación del descifrado. ¿Os acordáis? C sub i menos b, ¿vale? Multiplicado por el inverso de A. Eh, en módulo 27, que sería pues, el factor ¿vale? de decimación a, a la menos 1. Y entonces me muestra los primeros 50 caracteres que tendría ese criptograma descifrado con lo que él encontrado. Y como veis, ya tiene sentido. En cada descansillo, frente a las puertas, eso tiene sentido. Y yo podría dar por válido ese factor ¿vale? de desplazamiento igual a 5 y ese factor de decimación igual a 11, descifrar todo el texto y como veis, ya aparece un texto con sentido hasta el último todo, como es el que el gran hermano te vigila, decían las palabras al pie, la obra de Josh Orwell. Como eso es muy muy sencillo hacer ese tipo de sistema de ecuaciones, si por algún motivo fallamos en el primer sistema de ecuaciones, supongamos, por hacer un ejemplo, en que yo, pues creo que la letra más frecuente del texto cifrado se corresponde a la A y la segunda letra más frecuente del texto cifrado se corresponde a la E. ¿Qué pasaría en este caso? Yo digo, entonces yo creo que la V, como veis, pincha aquí la V, se corresponde a haber cifrado la A, ¿vale? La V es resultado de haber cifrado la A y yo creo que la F es resultado de haber cifrado la E, ¿de acuerdo? Y si pongo... Esa, esa ecuación hace lo mismo que hicimos antes, me entrega un factor de decimación igual a 16, me entrega un factor de espaciamiento igual a 22, con eso calcula la ecuación, lógicamente, de descifrado, ¿vale? calculando el inverso de 16 en módulo 27, hace esa operación y al final, pues como veis, me sale un texto supuestamente claro que no tiene sentido. La A, la R, la C, la E, la B, la E, la B, la A, no tiene sentido. Está claro, es como eso es muy sencillito. Eh, y si tenemos poco texto, quizás habrá que jugar con las tres primeras letras del de, de alfabeto más frecuentes, la E, la A y la O. Pero si el texto es suficiente, el texto es, por ejemplo, media página, eh, pues un párrafo que tiene 5, pues, 6 o 7 líneas, entonces eh, las estadísticas de lenguaje funcionan de forma perfecta. Este es el gran inconveniente que tienen los sistemas de cifrado monoalfabético. Que aunque yo multiplique, ¿vale? Eh, cada uno de los códigos por una constante y hacemos lo que se llama decimación o diezmar ¿no? decimation en inglés que estoy diezmando que estoy destruyendo que estoy aniquilando las características del lenguaje así todo se sigue manifestando porque lógicamente la cifra es única la letra más frecuente del texto en claro si tiene por ejemplo un 18% de apariciones habrá otra letra en el programa siempre siempre la misma que tendrá ese 18% con lo cual vale pues eh, va a ser un poco más complicado encontrar cuánto vale el factor A y cuánto vale el factor B y intentar romper eh, este tipo de cifrado, pero así todo, como veis, con ayuda de computadores se hace pues eh, lógicamente sin ningún tipo de problema, porque la redundancia del lenguaje se sigue manifestando de una forma patética, por así decirlo, en el gama. Habrá que ver qué soluciones hacemos. ¿Cómo podemos solucionar esto para que entonces no se puedan hacer o sea muy difícil hacer ¿vale? el criptoanálisis mediante estadísticas del lenguaje? Y eso lo veremos a continuación en la próxima diapositiva. Necesidad de una cifra polialfabética. ¿Qué sucede con la cifra del tipo monoalfabética? Lo acabamos de decir: que las estadísticas del lenguaje se siguen manifestando de forma muy clara en el criptograma. Por el contrario, si utilizamos una cifra del tipo polialfabética, es decir, cada letra del texto en claro se cifra con distintas letras en función de una clave o en función de un conjunto de homófonos, como dijimos en unas clases anteriores, va a suceder lo que veis aquí en esta captura de pantalla de una píldora formativa que luego os voy a mostrar la URL. Si sí, yo tengo pues, un conjunto de claves que son, como veis, un conjunto de letras, aquí terco, que son cinco letras, ya con cinco o seis letras de la clave. Ya no digo una clave tremendamente grande como murciélago, mariposa o una frase, ¿no? Pues eh, hace un lindo día hoy. Entonces tengo una gran cantidad de letras distintas en, en la clave y al tener letras distintas tengo alfabetos distintos. Entonces, ¿os fijáis, lo que sucede es que cuando yo ya tengo más de cinco letras en la clave, entonces las frecuencias que aparecen de letras en el criptograma son todas muy similares. Lo que sucede con un cifrado tipo polialfabético es que, de alguna manera, pues, las letras que son muy frecuentes bajan en frecuencia y las letras que son poco frecuentes aumentan en frecuencia y como veis aparece más o menos un valor relativamente constante y eso dificulta muchísimo el criptoanálisis. Entonces, como dijimos hace un momento, eh, pues, eh, la cifra del tipo polialfabética va a enmascarar de una forma mejor la redundancia del lenguaje en el criptograma. ¿De acuerdo? Cuándo comienza la cifra polifabética Ya lo comentamos en una clase anterior en que hablamos de las máquinas de cifrar y se inicia pues el año 1466, donde León Batista Alberti pues eh, hace pues un disco, un disco son dos discos concéntricos de forma tal de que el disco interior eh, pues puede girar de forma pues independiente del disco exterior y en, fu en función de cómo yo oriente el disco interior que tiene un conjunto de letras a su alrededor y el disco exterior que también tiene un conjunto de letras. Pues entonces voy a cifrar una eh, letra del texto claro con alguna letra del criptograma de en función de cómo vaya girando ese disco interior. Ese fue el primer ejemplo de lo que se puede conocer como una cifra del tipo poliafabética, pero como todos sabemos, el mayor exponente... De la cifra del tipo polialfabética fue el cifrado de Blaise de Villeneuve, eh, que tuvo una duración de más o menos unos 300 años, en que fue totalmente imposible criptoanalizarlo. En, en la próxima lección vamos a ver la cifra de Villeneuve, que es la cifra más característica del tipo polialfabética. Hay unas cuantas más, pero no tiene sentido profundizar más en este tipo de sistemas de, de cifra clásica, pero pues esa cifra de Blaise de Villeneuve fue muy importante porque tuvo una fortaleza prácticamente de 300 años hasta que no se descubrió mediante un ataque llamado de Kaczynski, que también veremos en una próxima lección, en que la redundancia del lenguaje así todo se seguía manifestando. Aunque yo ¿vale? utilizaba pues, una, una clave, aquí la clave es terco, con lo cual tengo el alfabeto de la T, el alfabeto de la E, el alfabeto de la R, el alfabeto de la C y el alfabeto de la O. Tengo cinco alfabetos distintos. Al tener cinco alfabetos distintos, pues lógicamente la E, que aparece mucho en el texto en claro, algunas veces se hace como T o se hace a cifrar más T. Algunas veces se va a más E, algunas veces la E se va a más R, otra vez más C y otra vez más O, con lo cual me da valores distintos y entonces las frecuencias se van a aplanar, pero así todo, pues luego se logra después de 300 años demostrar que la redundancia de lenguaje sigue apareciendo en el que criptograma, aunque es bastante más difícil poder encontrarlo y se requiere una mayor cantidad de texto para poder romperlo, ¿vale? Pero eso ya parte de la lección siguiente, que vamos a ver, como digo, el cipado de Villeneuve. Tenéis más información, como siempre, en distintas píldoras TOT. Aquí la píldora TOT que os va a servir a vosotros es la píldora número 18, que lleva por título cómo se ataca la cifra por sustitución monoalfabética. Y vayamos ya terminando las eh, conclusiones de esta clase, esta lección 6.4. al kindy nos muestra cómo atacar la cifra. ...por solución monofabética ya en el siglo IX... ...haciendo coincidir lógicamente... ...las letras de muy alta frecuencia... ...de un texto en claro cualquiera con las letras que vemos con mayor frecuencia en el criptograma, ¿no? hacer corresponder de una a una, como hemos hecho en las prácticas. Supuestamente la letra más frecuente en un criptograma se corresponde con la letra más frecuente en general de un texto en claro, en español o en castellano, que sería la letra E, y así ya sabemos que trabajando con la E, con la A y con la O, no más que eso, es más que suficiente para poder romper eh, un criptograma, lógicamente si tenemos una cantidad de caracteres más o menos apreciables. Si tenemos muy poquitos caracteres, 4, 5, 6, 7 y 8 caracteres, entonces no podemos hacer estadísticas y nos pueden salir pues, mensajes totalmente contradictorios, ¿no? Ya en alguna clase hemos explicado qué sucedería, por ejemplo, si yo recibo como criptograma dos letras y no sé el modo de cifrado. Y estoy esperando como respuesta un sí o un no. Pues entonces me da igual que lo haya logrado romper porque entonces mediante un algoritmo de cifra que desconozco, ¿de acuerdo?, desconozco los valores que se han utilizado, pues me puede dar sí o también me puede dar no. Y entonces pues tengo, como veis, dos mensajes supuestos totalmente contradictorios. Por el contrario, si tengo una gran cantidad de texto en claro, bastante más que el módulo, si el módulo 27, hay que tener pues unas eh, 80, 90, 100 letras, tres veces el tamaño del módulo, para poder hacer eh, eh, análisis de frecuencia y las frecuencias funcionan muy, muy claras. Bien, esto es debido a la redundancia del lenguaje que se manifiesta, como hemos dicho, de forma muy clara, muy patente en el criptograma, en este tipo de cifrados llamados monoalfabéticos. En el caso un poquitín más complicado ¿no? de tener pues, eh, dos incógnitas, el factor A de multiplicación y el factor B de desplazamiento, entonces será necesario plantar un sistema de dos ecuaciones independientes, pero pues no hace falta aplicar aquí pues, eh, matrices, nada por el estilo, porque como dentro de esas ecuaciones vamos a utilizar la letra A mayúscula, que tiene como código cero, automáticamente pues, podemos despejar en la ecuación que corresponda a la A, podemos despejar el factor desplazamiento B, y eso entonces pues, me hace que rápidamente pueda encontrar la ecuación de cifrado y correspondiente la ecuación de descifrado. Lo normal, como hemos comprobado aquí, es que las letras más frecuentes que gama se deben al cifrado de las letras más frecuentes del castellano, de cualquier documento en general, como decía al -Kindi. Con lo cual, lo normal es plantear que siempre la letra más frecuente que tocaba se corresponde a la E de este tocaro, la segunda a la A y la tercera a la O. Pero puede haber variaciones entre ellas, como hicimos un ejemplo práctico con eh, el cifrado, eh, en este caso de desplazamiento, con B igual a nueve espacios, del de poema de, de pues, eh, la premio Nobel Gabriela Mistral. ¿Vale? Os voy a dar entonces pues, un conjunto de lecturas recomendadas y ya vamos a ir terminando pues, la clase de hoy. Primero que nada, como veis aquí, se habla de cómo se puede romper mediante análisis de frecuencia, pues en este documento de University of Klagenfurt, Austria, vais a ver que hay un conjunto de cosas de históricas muy interesantes y aparece incluso una copia del manuscrito de Al kindi Lo veremos dentro de un momento cuando os muestre la, la, las páginas web de estas URL. A continuación tenéis la píldora eh, top 18, que ya hemo, hemos comentado hace un momento, cómo se ataca la cifra por solución monoalfabética del año 2015. Tenemos introducción a su informática y criptografía clásica, del MOOC for You la lección número 8, que habla de algoritmos de cifra por solución monoalfabética, habla de los algoritmos de cifrado, descifrado, y también habla del criptoanálisis, lo tenéis ahí en el MooseCrift for You del año 2016. Y por último, si alguien quiere profundizar un poco más en otros tipos de ataques estadísticos, no solamente a los que hemos visto aquí, que son los más sencillos, sino que incluso otros ataques un poquitín más complejos, tenéis ahí en el libro electrónico ciudad de informática mío de la versión 4.1, bastante antiguo, del año 2006. Tenéis dos, dos apartados: tenéis un conjunto de acuerdo de diapositivas, pero luego en la parte de criptografía clásica hay un documento en Word y en PDF de 105 páginas, donde ahí, pues, eh, si sí, existe, eh, aparecen distintos modos de criptoanálisis para pues otros tipos de algoritmos que no hemos visto aquí, de cifra monoalfabética y de cifra polialfabética, con homófonos, etcétera, etcétera, pero no tiene sentido profundizar más en estas clases, de acuerdo. Bien, pues, entonces pues, lo que haremos siempre eh, voy a poner, pues eh, eh, la, las urls eh, con, eh, con el chrome voy a quitar de momento la webcam para no estar pendiente de ella eh, y entonces vamos a poner el, el chrome y vamos a quitar la webcam vale digo la el powerpoint y como es aquí tenemos el chrome vale bien pues entonces en el chrome la primera la primera pues eh, el, el primer URL que vemos es esta que estáis vosotros viendo aquí, vale, aquí, en donde pues eh, se habla de cómo se rompan la, eh, los sistemas eh, por análisis de frecuencia. Tenéis ahí una fotografía de Alkindi eh, y entonces hay distintos ítems que son interesantes para vosotros si queréis ver cosas de historia general de la criptografía. Como es ahora análisis de frecuencia, se habla del cifrado en disco, el cifrado que tenía Alberti, ¿no? los dos discos concéntricos que hemos hablado hace un momento, el disco interior y el disco etcétera el mismo algoritmo de billionaire que veremos en su momento pero aquí lo que nos corresponde es el, el ataque por análisis de frecuencia y está pues indicado en donde se dice pues cuál es el texto eh, que nos ponía pues eh, al kindy eh, y aquí abajo como veis se ve un poco no se ve del todo bien vale pero se ve más o menos eh, el, eh, el texto que había escrito de forma original en el siglo XIX al Kindi donde hablaba en su documento eh, descifrando pues eh, mensajes criptográficos pues eh, decía que había que hacer ese tipo de análisis de frecuencia para romper una cifra del tipo monoalfabética ya en el siglo IX. bien a continuación tenemos la piedra formativa pues número Número 18. Proyecto Esta la formativa pues es bastante píldora sencillo nos muestra, pues, eh, cómo se hace, pues, un ataque del tipo eh, situación monofabética, habla, pues, distintas características de cifrado de, de tipo, 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 tipo monofabético, como es aquí 3, ya 1, se está 1, hablando, millones, ¿vale?, de que lo que sería un de cifrado del tipo 27. fin, multiplicar por 4 y, cuatro, nada, y, 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 y de pasar ruta. más tres, eh, cuál sería el, de el problema de este hacer un ataque del tipo, pues, ruta, que es muy complicado, las famosas estadísticas del lenguaje, qué va sucediendo con las estadísticas del lenguaje, y al final, pues, eso, usando distintas técnicas de criptoanálisis, se puede de romper fácilmente en función de las apariciones que hay que tienen las letras en el criptograma según hemos visto hace un momento de acuerdo bien sea de decimación o de cifra fin está aquí indicado en esta píldora formativa a continuación en el cree for you pues tenemos la lección 8 algoritmos de cifra por sustitución monofabética, y como veis, aquí se habla de operaciones de cifrado, de cifrado, y también de criptoanálisis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cifrado por sustitución genérico, espaciamiento puro, cifrado por animación, cifrado afín, condiciones para la cifra, etcétera, ¿Vale? Eh, y luego, pues, aquí a, apartado 3, criptoanálisis de los algoritmos, por fuerza bruta, técnicas de criptoanálisis, y es básicamente lo que hemos estado viendo nosotros ahora de los análisis de frecuencia exactamente igual, con una versión un poquitín más antigua del Software cripto clásicos, se ha actualizado últimamente esta versión, pero es prácticamente lo mismo. Con respecto al libro electrónico, eh, tenéis aquí pues eh, la URL de descarga eh, y entonces tenéis pues, eh, por un lado eh, un conjunto de, de capítulos, 21 capítulos que corresponden a unas mil y tantas diapositivas, eh, que corresponden, como digo, a este libro un poquito antiguo, del año 2006, son 1106 diapositivas, pero luego aquí más abajo, como veis, tenéis criptografía clásica en formato Word y criptografía clásica en formato PDF. Si descargáis esto, lo que vais a ver es lo que estáis viendo aquí a la derecha entonces pues eso es un documento fijaros del año 1 de marzo de 2005 hace ya bastante tiempo eh, ya seis años hablamos de sistemas cripto clásicos la importancia de, eh, de, de, de saber algo sobre los sistemas de cifra clásicos eh, y entonces pues eh, ya por si no me equivoco en la página 32 o por ahí vamos a ir a la página 32 creo que en la 32 si no me equivoco ya pues aparecía pues eh, aquí criptoanálisis de cifrados monofabéticos por sustitución. y aquí está aplicado lo mismo que hemos visto nosotros aquí pues en la en la clase de hoy también cifradores por homófonos que no hemos entrado de primer orden de segundo orden etcétera en fin con la declaración de, de, de Estados Unidos no para encontrar los homófonos del famoso cifrado de Bale no en fin pues hay distintos ejemplos por pues, si alguien está interesado en este aspecto de la criptografía del tipo clásica como eh, mera historia Bien, vayamos entonces terminando, vamos entonces al PowerPoint, ponemos otra vez el PowerPoint, si lo pongo por aquí, ¿vale? Eh, tengo la lectura recomendada, eh, pongo también la webcam eh, y entonces vamos a ir a las siguientes eh, diapositivas. Como sabes, esto es un proyecto sin ánimo de lucro. Eh, si crees que has aprendido alguna cosa nueva en, con respecto a este tipo de criptoanálisis eh, y el vídeo te ha gustado, pues eh, ya sabes que eh, lo único que se pide a cambio es que pongas un me gusta nada más. Eh, si tienes cualquier tipo de pregunta, pues eh, te recomiendo que siempre lo hagas en los la, comentarios que hay en YouTube, porque normalmente los contesto con 24 horas y además se quedan siempre, siempre ahí en YouTube para la gente que vaya a entrar eh, más adelante a ver estas lecciones pueden ver vuestros comentarios y también mis respuestas por si eso también le es de ayuda de acuerdo bien pues entonces como digo cualquier tipo de, de, de comentario serán siempre bienvenidos en el canal pues de class for Clip. Hay un conjunto de lecciones, esta es la número 54, ya estamos, eh, eh, hemos pasado el Ecuador, porque llegaremos a la lección número 75-76, si no me equivoco, eh, ya a finales del mes de julio, cuando termine este proyecto. Con fecha de hoy ya hemos superado los 2.120 suscriptores al 23 de marzo de 2021. Eh, si quieres eh, recibir estas lecciones, pues te recomiendo que te suscribas. Yo pues me despido. Te doy las gracias por estar en esta, en esta nueva clase de class for clip Voy entonces a quitar la webcam. Voy a poner un poco de música y vamos a irnos despidiendo hasta la clase de la semana que viene. Con lo cual pues nuevamente me despido. Muchas gracias por estar en esta, en esta clase vamos a quitar pues el, la webcam vamos a poner pues, un poco más fuerte la música y vamos a irnos ya eh, despidiendo en esta clase con respecto a la licencia y créditos ya sabes que estas videoclases y además la documentación utilizada que luego se sube a pues, eh, la página web de CryptoRed eh, tienen licencia del tipo creative commons con reconocimiento no comercial y síndrome derivada es decir la puedes utilizar para estudiar incluso si quieres para dar clases etcétera pero nunca pues eh, dejando de lado quién es el autor de estas clases y con eso pues yo ya me despido nuevamente te agradezco estar en esta clase la número 54 de class for clip eh, pues eh, ya lo veremos la semana que viene y entraremos ya con eh, la lección las dos últimas lecciones de esto de esta fase pues, de cifra del tipo clásica que son el cifrado de gil matrices ya un cifrado el tipo poligrámico y muy importante porque vamos a ver que el tamaño de claves va a ser estratosférico pero que luego tienen un talón de Aquiles y el cifrado por matrices en que luego se puede hacer un ataque a la clave conociendo una pequeña parte, un pequeño trozo del texto en claro y entonces aunque la clave tenga una gran cantidad, un número inmensamente grande ya veremos en la próxima clase, más grande que las claves actuales que tiene el algoritmo AES luego se rompen con muchísima facilidad porque no soportan un ataque por texto en claro conocido el famoso cifrado de matrices de Hill del año 1929 eh, después de esta clase hay otras clases que ya están grabadas, el cifrado de Villeneuve y el ataque de Villeneuve mediante que ya están grabadas con lo cual las puedes ir viendo, pero las dos últimas clases que nos quedan de este capítulo son como digo el cifrado por matrices de Hill y luego el ataque mediante el método de Gauss-Jordan al cifrado de matrices de Hill y ya entonces nos olvidaríamos de la cifra del tipo clásica y entraríamos al capítulo siguiente que son funciones hash. Bien, pues muchas gracias, os envío como siempre estrictos saludos, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Adiós.